Hola amigos de Colombia Bus, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Les habla William Marroquín y les invito para que conozcamos otro vehículo, una de las últimas incorporaciones de Copetran a su servicio preferencial de lujo. En este caso tenemos un Haga Spirit 2 carrozado sobre el Chevrolet LV452. Bueno, también agradeciéndoles por estar siempre pendientes de todos los contenidos y toda la información que presentamos en los diferentes canales de Colombia Bus. Y pues nos vamos a disponer a presentarles este vehículo. Antes que nada debemos decirles que en este momento conviven tres esquemas de pintura de Copetran. Primero es este esquema adoptado hacia finales de 2003, inspirado en el lema Somos Colombia, que permaneció hasta mediados de 2014. A partir de allí llega el esquema de pintura con el lema Siempre a Tiempo, que permaneció hasta septiembre de 2017. Este esquema, que ahora tiene el lema de Un viaje extraordinario, fue adoptado además para conmemorar los 75 años de actividades de Copetran, y entonces los vehículos, camiones, vans, terminales, uniformes han venido haciendo gradualmente ese proceso para adoptar esta nueva imagen corporativa. Tenemos este AGA Spirit 2 entregado en agosto de 2018, carrozado con este chasis Chevrolet LV452, del cual les mostraremos en un momento detalles y les brindaremos alguna información sobre las características técnicas de la máquina. Hay que recordar que estos LV152 y 452 fueron la propuesta que desarrolló General Motors con Motores junto a los ingenieros de Jimmy Isuzu para sustituir al famoso LV150, cuando debió ser el momento de atender las nuevas normativas de emisiones. Hay que tener en cuenta que el LV150 contaba con una normativa de emisiones Euro 2 y este ya está desarrollado con la normativa de emisiones Euro 4. Un vehículo equipado con sus bodegas pasantes centrales para la mejor distribución del equipaje. Ya cuenta con el sistema de accesibilidad para brindarle la facilidad a las personas con movilidad reducida. Por manual de carrocero, estos sistemas de accesibilidad en los Chevrolet no pueden ubicarse contiguos al eje trasero. Entonces vamos a subir, vamos a conocer el interior de este vehículo de Copetran. Entonces tenemos al mando a don Omar Díaz, conductor profesional experimentado con más de 7 años en la conducción de vehículos preferenciales de larga distancia. Tenemos la típica distribución tradicional de los modelos LV152 y 452 con transmisión manual, el sistema donde se encuentra la cámara de retroceso. Asimismo está el aire acondicionado, vamos a tratar de acercarnos para mostrarlo, provisto por TransAire. También en el vehículo contamos con espejos retrovisores eléctricos, vidrios eléctricos. Está pendiente que Haga desarrolle el sistema múltiplex para que las funciones de cabina no queden dispersas. Y encontramos varias sorpresas en el interior, empezando porque vemos cinturones de seguridad en todos los puestos. Otra sorpresa es que los tomacorrientes no son USB, con los puertos ubicados en los portapaquetes como lo habíamos visto en anteriores Haga Spirit de la generación 2, sino que tenemos los tomacorrientes ubicados siempre en la mitad de los asientos con la entrada para tomas de 110 voltios. Destacable en este vehículo Haga Spirit 2 que tiene el descansabrazo central, los cinturones en todos los puestos y se mantiene el estándar de baños independientes para damas y caballeros que Copetran empezó a ofrecer en sus modelos 2005 y se ha mantenido como uno de los principales argumentos de confort ofrecido por la empresa santanderiana. Bueno, no cuenta con sistema de entretenimiento individual, es un tema que lleva tiempo en decisiones por parte de Copetran, y se ofrecen las pantallas ambientales de entretenimiento. Aquí vemos la ubicación de la silla donde se encuentra el sistema elevador para brindarle el acceso a las personas con movilidad reducida. Tenemos un interior para 38 pasajeros. Uno de los mejores en la categoría de los grandes buses preferenciales de larga distancia. Hay que tener en cuenta que estos Chevrolet LV452 tienen una distancia entre ejes que se puede llevar hasta 6.800 milímetros. Interior sin cabina, característico de los productos desarrollados por el carrocero de Duitama por Autobuses Haga, que lleva 41 años de tradición y reputado como uno de los principales referentes de nuestra industria carrocera. Suspensión neumática para estos Chevrolet LV452, el 152 tiene suspensión de ballestas, entonces adelante sistema Saf Holland para la suspensión neumática, y en la parte trasera suspensión neumática de desarrollo 100% Isuzu. Aquí nos están mostrando, don Omar, el sistema de accesibilidad para personas con movilidad reducida desarrollado por Elevita, con el control, él presiona para realizar un embarque fácil y permitirle el abordaje al pasajero. Entonces él guarda el dispositivo y pues puede disponerse a terminar todo el proceso y ubicarse en su puesto de conducción. Tenemos el motor Isuzu 6WG1 que entrega una potencia de 375 caballos a 1900 revoluciones, con un desplazamiento de 15.681 centímetros cúbicos, y lo más destacable de este motor es su torque, porque produce un torque de 1422 newtons que se mantienen constantes entre 800 y 1800 revoluciones. Eso garantiza que prácticamente desde ralentí hay una importante capacidad de empuje, de recuperación, tema que se apreciará bastante en los adelantamientos, en recuperación y en tráfico. Compresor para el aire acondicionado de TransAire y su alimentación se realiza por sistema Common Rail de origen Denso. Hay que recordar que este motor cumple la normativa de emisiones Euro 4, y pues con respecto al venerable LV150 cambia en el tema del desplazamiento, porque el LV ofrecía, el 150 ofrecía 12.068 centímetros cúbicos y 360 caballos. A ustedes les agradecemos por habernos acompañado en esta nueva reseña. Les invitamos a que dejen su like, sus comentarios, sus preguntas. También pueden suscribirse a este canal Colombia Bus en YouTube a través del logo que se encuentra en la parte inferior derecha, Ahí pueden activar la suscripción. Tampoco olviden las redes sociales, nuestras cuentas en Facebook, en Twitter, en Instagram, a través de las cuales pueden seguir a Colombia Bus con @ColombiaBus. Más fácil, más simple para todos ustedes. También las transmisiones en vivo a través de Facebook Live, que no las pueden olvidar, siempre con todos los eventos y todo lo que ocurre en el mundo del autobús. Y naturalmente, la revista Colombia Bus, la publicación más importante de los buses en Colombia, disponible para que la reciban en la comodidad de su casa o su oficina, impresa a través de suscripción o también en la plataforma digital donde están todas las publicaciones a través de la dirección en internet que les estamos presentando. No olviden, Colombia Bus, mejor en bus. Hasta todos los momentos.